La salud y la alimentación. También debemos de entender que el compromiso es que no solamente a la madre le toca como hogareña al fin la encargada de ir a X actividad con sus hijos, a un festejo o simplemente a dar una vuelta en el parque para recreo. Observen en el dibujo que el niño tiene un globo, viene con un globo. Ustedes saben lo feliz que se ve la familia cuando anda en el área libre y el niño goza de la libertad y goza porque está en compañía, en buena compañía que son sus padres. Familia, tenemos que tener lo que es la confianza, porque si ustedes no le dan confianza a sus hijos no lo van a tener con ustedes. Donde también los padres, como decía nuestro compañero Richie, tenemos que tener lo que es responsabilidad, porque algunos padres no tienen responsabilidad con sus hijos y a veces esos hijos hacen algunas cosas que no están bien. Por eso tanto el hijo como el padre tenemos que tener lo que es la responsabilidad. Sí, iniciamos con una paternidad responsable cuando inician dos personas en una relación, pero inician con un compromiso verdadero el uno con el otro. Primero, ellos como padres, el tratar de satisfacer las necesidades uno del otro y luego entonces hacen lo mismo con los hijos. Aquí tenemos un dibujo donde se representa una paternidad responsable y están los valores que debe tener un hogar y también las responsabilidades. En un hogar debe de haber respeto, amor, comprensión, comunicación y sobre todo responsabilidad. Están las necesidades que son responsabilidades directas de los padres, proveérselas a sus hijos. Y los compañeros pueden hablar un poco de ello. El tener una paternidad responsable nos lleva a nosotros como padres el poder interactuar con nuestros hijos. Muchas veces por los espacios que tenemos ocupados, por asuntos laborales, no tenemos como el tiempo que realmente debemos dedicarles a ellos. Pero en ese momento preciso, cuando llegamos a la casa después de una larga jornada de trabajo, es la oportunidad de nosotros cumplir con nuestra función de paternidad responsable, comunicándonos con nuestros hijos, cómo la pasaron en el día, qué hicieron en la escuela. Daisy y los demás compañeros del ayuntamiento, ya ellos saben que por causa de los trabajos que nosotros tenemos en el ayuntamiento y fuera del ayuntamiento, no se me había hecho posible el asistir como siempre me gustaría a mí asistir, porque estas son causas de niñez y son causas que siempre a mí me gustan, pero por causa de ustedes saben de la que existe ahora mismo, no pude asistir. Pero estamos aquí, que es lo más importante. Estamos aquí en la hora de cierre y estoy atando a todo lo que se ha hecho. El programa ha caminado muy bien porque estoy en el grupo y chequeo el grupo a cada segundo. Así que bienvenido, muchísimas gracias a todos por este gran trabajo que han hecho y de verdad que lo felicito a todos. Gracias. Oficina Técnica Regional Metropolitana de Forán, y queremos agradecer
la presencia y la participación activa de cada uno de ustedes. Sé que esta experiencia a través de la implementación de la campaña nacional de crianza positiva marcará un antes y un después, no solamente en la vida de ustedes de manera particular, sino en la vida de sus hijos y en lo adelante de sus próximas generaciones, porque eso es lo que nosotros queremos, marcar una diferencia en las generaciones actuales y en las del porvenir. Nosotros pretendemos que para unos próximos días en lo adelante podamos entregarle el certificado ya final, pudiéramos hacer un encuentro en el cual podamos quizás hacer una retroalimentación, saber cómo les fue implementando las estrategias que aquí se les facilitaron como herramientas para ustedes, y ustedes puedan entonces darnos un feedback a nosotros de cómo les ha ido con la implementación de la misma. Muchísimas gracias y esperamos que puedan tener un buen resto de tarde feliz y un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a usted. Visito de este lugar, les agradecemos que se hayan llevado a cabo este programa. Y como alcaldía nos sentimos regocijados porque se ha apoyado. O sea, nosotros lo hemos apoyado a ustedes como nadie y de hecho estamos organizados. Entonces, nosotros, como representantes de la alcaldía, no me había presentado, mi nombre es licenciada Noemí Valdés, la directora de Recursos Humanos. Nosotros siempre le damos apoyo a este tipo de actividad, darle las gracias y decirle que estamos agradecidos porque nuestro municipio necesita personas como ustedes que lleguen a los sectores y se le haga un llamado. Muchas gracias. Cabe destacar que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia concluyó este curso-taller Educando con Amor. En Santo Domingo, República Dominicana, Fernando Guzmán, en las noticias.